Dios les bendiga, están en su programa Mujer Renovada, un programa diseñado para la mujer que desea conocer más de su amado Señor Jesucristo. Nosotros pertenecemos a Ministerio Salim Central Los Ángeles y estamos bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Y hoy vamos a estar aquí con mi hermana compartiendo, hermana Nancy, bienvenida, Dios le bendiga. Gracias, hermana, Dios le bendiga. Vamos a estar compartiendo un tema muy interesante que el Señor puso en el corazón, ¿verdad?, para que pudiéramos compartir con ustedes, mis amadas hermanas. Algo que muchas veces a nosotras las mujeres, hermana Nancy, amén, sufrimos mucho, ¿verdad? Es algo que nos ataca mucho, este espíritu inmundo, ¿verdad? Nos ataca mucho como mujeres y es importante poder hablar y conocer, ¿verdad? No para poder entender más sobre el mundo de las tinieblas, ¿verdad? Sino para saber contra qué nosotros estamos peleando, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Es necesario que nosotros entendamos que no peleamos contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra potestades, espíritus inmundos, y él mencionaba ahí un listado que pertenecen al reino de las tinieblas, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando de lo que es el cristiano y la amargura, porque esto es algo, hermana Nancy, que no solamente se vive en el mundo secular, sino también como cristianas, ¿verdad? Amén. Como hijas de Dios, a veces nosotros como mujeres también vivimos, ¿verdad?, ciertas situaciones en las cuales este espíritu inmundo quiere venir y atacarnos y apoderarse de nuestra alma y hacer que vivamos en amargura, ¿verdad? Pero para eso vamos a ir, amadas hermanas, ahí tú en tu casita, en tu comodidad, si tienes una Biblia, ábrela con nosotros para que puedas darte cuenta de lo que la palabra de Dios en este día tan maravilloso te quiere enseñar. Vamos a leer entonces en Hebreos 12:15, hermana, ¿tiene usted el versículo, por favor? Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminadas. Amén, ¿verdad? Y para poder entender mejor este versículo que hermana Nancy nos compartía, yo estuve indagando ahí sobre qué significa cada palabra que está en este versículo y las palabras que más me llamaron la atención fueron amargura, ¿verdad? Amargura viene del griego priquía, que significa punzante y sobre todo veneno. Yo me quedé, hermana Nancy, así como con la boca abierta, como decimos, ¿verdad? Viendo cómo la palabra que el apóstol Pablo utilizaba para referirse a lo que es amargura era veneno, ¿verdad? Y ahí nos podemos dar cuenta cómo estamos hablando de un veneno, que la amargura es un veneno para nuestra alma y para nosotras mismas. Y también busqué la palabra angustia, ¿verdad? Porque es muy relacionada con la amargura y esa viene del hebreo tzara, que significa aflicción, calamidad y conflicto. Eso nos da a entender, amadas hermanas, que la amargura crea un conflicto, una angustia dentro de nosotros, ¿verdad? Y ahí dice una raíz, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta cómo es que la amargura es como una planta. No sé si usted ya se dio cuenta, hermana Nancy, que es como una planta que viene y brota y echa raíces dentro de nosotros. Pero también, hermana Nancy, ¿verdad?, tiene algo ahí muy hermoso para compartirnos, hermana Nancy, por favor. Sí, pues Dios no quisiera, ¿verdad?, que cayéramos en esa amargura que trae raíces, ¿verdad?, al fondo de nuestra alma, así ¿verdad? Es. Y como hablaba la hermana de una hierba, ¿verdad?, dice que todo buen jardinero sabe que no es posible acabar con las malas hierbas, ¿verdad? Así porque es. Se trata de, no se trata de eliminarlas, sino de ver cómo es que se saca, ¿verdad? Poco así a poco. Es. Entonces, como un buen jardinero que es nuestro Dios para nosotros, ¿verdad? Como Él nos puso este ejemplo de la mala hierba, Él quiere que saquemos todo lo malo de nuestra alma. Amén, porque amén. No quiere que esa raíz de amargura crezca, porque nos va a afectar en nuestra vida espiritual. Y no, y bueno, que solo nos afectara a nosotros, sino alrededor de nuestra familia. Vamos contaminando también. Así es. A nuestra familia por esa amargura que nosotros dejamos que crezca en nuestra alma. Así es, ¿verdad? Y me parece muy interesante, hermana Nancy, lo que usted nos estaba comentando. ¿Sabe por qué? Porque yo cuando estaba investigando acerca de este versículo, yo encontré lo que significa la raíz, ¿verdad? En un diccionario secular dice que es el órgano del aparato vegetativo que crece en dirección opuesta al tallo, o sea, lo que va hacia abajo, ¿verdad? Pero dice algo más, dice, es la parte de cualquier cosa de la cual quedando oculta procede lo que se ve, o sea, la raíz es algo que no se ve. Y cuando brota, ya se ve la planta, ¿verdad? Que usted estaba poniendo como ejemplo las plantas, ¿verdad?
Y lo tremendo de la amargura es que a simple vista, cuando lo vemos en una persona, no vemos a una persona normal, amadas hermanas, y pensamos, no ha de tener esto. Usted, cuando empieza a tener una relación, a platicar con esta persona, entonces se ve por fuera lo que esta raíz ha hecho en su interior. Entonces usted ahí mismo se puede ir dando cuenta, ¿verdad? A través de lo que esta persona va manifestando, a través de su boca, de sus palabras, sus gestos incluso, ¿verdad? De lo que ella, cómo mira, cómo piensa en sus pensamientos que los convierte en palabras y salen en su boca, cómo ella piensa acerca de otras personas, porque yo también estaba leyendo que la amargura, ¿verdad? Es bien tremenda porque produce murmuración, ¿verdad? Y es por eso que el apóstol Pablo, hermana Nancy, decía que contamina, así como usted decía, ¿verdad? Nosotros si tenemos amargura, amadas hermanas, en nuestra casa, contaminamos a nuestro esposo y contaminamos a nuestros hijos, porque ellos nos ven de esa manera, ¿verdad? Tal vez a simple vista nos vemos así bien arregladitas, bien bonitas, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos a abrir nuestra boca, empieza a salir lo que ha echado raíces dentro de nosotros y empezamos a contaminar. ¿Por qué? Porque las mismas palabras de amargura que salen por nuestra boca son las que les estamos ministrando a nuestros hijos, y eso es lo tremendo, ¿verdad? Porque la amargura es una actitud de sufrimiento, o sea, creo que también bien conlleva esa situación de que nos hacemos como nos autovictimizamos, ¿verdad? Nos ponemos de víctimas, oh, todo me pasa a mí, solo a mí no me quieren, solo a mí me hacen, ¿verdad? Y eso hace sufrir a los que están alrededor de nosotros. Y lo más tremendo, que el apóstol Pablo, hermana Nancy, aquí decía que no solamente esa en nuestra familia, en primer lugar, a nosotras como esposas, ¿verdad? Sino también cuando venimos a la iglesia, podemos contaminar a todos los demás. ¿O qué piensa usted de eso? Realmente tremendo, porque a veces quizás vienen hermanos que son nuevos, ¿verdad? Así es. Y ven en uno esa amargura. Entonces sí. Puede ser uno piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque uno, en lugar de darles un buen testimonio, estamos dando un mal testimonio de nuestra amargura que que brota de nuestro corazón, porque todo lo que se habla sale de nuestro corazón por esa raíz de amargura que está en nosotros. Y también se ve en nuestra cara físicamente, sí. Se ve que la amargura que hay. Y cuando tú hablas también, porque todo lo que tú vas hablando, vas sacándolo, así es. Y solo pura amargura, y tremendo, porque de esa amargura te viene la envidia, te vienen los celos. Así es. No vives en paz, claro. Criticas todo lo que está alrededor tuyo. Amén. En la iglesia. Entonces es tremendo que sí. Tener esa raíz de amargura. Hay que dejarte que Dios saque de raíz esa amargura en nuestro corazón, porque dice, como decía en Hebreos 12:15, mirad bien que nadie deje alcanzar la gracia de Dios. Uh-huh. No dejemos de alcanzar la gracia Amén. De Dios, porque por esa amargura podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Así y es. Ahí sí está más tremendo, ¿verdad? Porque sí. No queremos dejar que esa gracia de Dios se quite de nuestro rostro. Así es. Que el Señor nos ya, el Señor en su finita misericordia nos ama. Pero a él pues le va a desagradar, ¿verdad? O se va a poner triste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va poniendo triste porque nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo, sino escuchamos el corazón, la amargura, lo que nos está trayendo los problemas. Los ponemos tanto atención y no o quizás ese problema es de que no hemos perdonado a Así alguien es. Que nos hizo daño, quizás a nuestro propio esposo, nuestros propios padres. Sí. Pero si tú ya estás en Cristo, ya nueva criatura eres. Entonces Dios, el Espíritu Santo te va a ir redarguyendo, te va a ir sanando. Amén. Y sacando esa raíz de amargura que hay en tu corazón, no permitas que siga creciendo. Amén, amén. Porque vas a salirte de los, posiblemente hasta los caminos de Dios. Sí. Es tan tremendo y peligroso dejar que esa raíz crezca de amargura, porque nos saca de todo, de la iglesia. Tenemos más problemas en casa del propósito de Dios. Entonces deja de que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, déjate llenar del Espíritu Santo para que Dios siga trabajando, para que Dios siga poniendo esa gracia y no dejemos de hallar gracia delante de Dios, y también podemos contaminar. Así y eso es. Es muy peligroso, amadas hermanas. Así que te invitamos hoy aquí con mi hermana de que
tú entregues toda tu amargura, entrega todo lo que a ti te está molestando en tu corazón. Amén. Porque eso no te va a llevar a nada bueno, no vas a crecer espiritualmente. Amén. Y vamos a dejar que la gracia de Dios se vaya en nuestras vidas. Así es. Así que, hermana. Amén. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Nancy, nosotros declaramos una palabra sobre tu vida, que hoy a través de esta palabra que el Señor por misericordia nos permite compartir contigo, tú vas a ser libre de esas raíces de amargura. Porque ¿sabe qué es lo más tremendo, hermana Nancy? Yo estaba, cuando la estaba escuchando a usted, me acordé de una cosa, que la raíz es la parte de la planta que le da la nutrición a toda la demás planta, ¿verdad? Y cuando tenemos raíces de amargura, entonces, ¿de qué nos estamos nutriendo, amadas hermanas? ¿Qué es lo que le estamos dando de comer a nuestra alma? Es pura amargura, ¿verdad? Y como hermana Nancy nos compartía, lo que vamos a dar son frutos de amargura. Como plantío de Jehová, si nosotros somos plantío de Jehová, el Señor nos lo dijo en la palabra, entonces no podemos dejar que una raíz tan tremenda como la de la amargura crezca en nuestro interior y venga a mostrarse afuera con actitudes que no son propias de un cristiano, ¿verdad? De una persona hija de Dios, de una persona que ha sido escogida por el Señor, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Si no, nosotros dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 y 23, que nosotros tenemos que dar el fruto del Espíritu, no fruto de amargura, ¿verdad? Amén. Y el fruto del Espíritu, ahí mencionas paz, paciencia, bondad, amabilidad, dominio propio, gozo, fe, ¿verdad? Esos son los frutos que nosotros como hijas de Dios deberíamos demostrar. Pero ¿qué es lo que la amargura trae? La amargura trae tristeza, trae angustia, aflicción, ¿verdad? Es una persona que tiene amargura, no todo lo ve como fatal, ¿verdad? Puede ver las noticias y pueden decir que está temblando mucho, ¿verdad? Como últimamente ha pasado, hermana Nancy, y ya piensan que el terremoto más grande está aquí, y ya quieren cambiarse de estado, ya quieren irse a su país, porque todo lo ven que va a ser fatal y todo. No, amadas hermanas, si esa raíz de amargura ha querido empezar a crecer dentro de ti, no le creas a lo que el enemigo te dice. Más bien cree lo que la palabra de Dios dice, porque si tú crees a lo que la palabra de Dios dice de ti y de mí, ¿verdad? Nosotros vamos a entender lo que nosotros somos en Cristo Jesús para Dios Padre. Y la verdad, a eso se le llama tener una identidad, hermana Nancy. Y tener una identidad en Cristo es saber que yo soy hija, que yo soy amada, que como dice el Salmo 91, ¿verdad? Aunque caigan 1,000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, a mí no llegará. Porque el Señor Jehová es quien me protege y quien me cuida, ¿verdad? Y una persona que tiene raíces de amargura en su interior, ¿verdad? Está en un estado anímico que su alma ha caído hasta lo último, ¿verdad? Y le ha perdido el buen sabor a la vida. Fíjense, hermana Nancy, que cuando uno vive en esa situación, uno puede salir con su esposo. Su esposo lo puede invitar a uno a cenar, lo puede llevar por acá, lo puede llevar por allá, puede uno salir con su familia completa, sus hijos. Pero uno no va a poder disfrutar porque todo lo ve de manera, a través de los lentes de la amargura. ¿Verdad? Es como ponerse unos lentes y ver a través de esos lentes la vida, cómo pasa en nosotros. Y vamos viendo, solamente vemos que todo salió mal, que el lugar donde fuimos no estaba bonito, que el clima no era bueno, etcétera. Y empieza a buscar un montón de situaciones, ¿verdad? Que no están bien para poder uno disfrutar con su familia. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno dice, arruiné el momento, ¿verdad? O le arruina uno el momento a los demás, pero no es eso, amada hermana. Lo que uno hace es contaminar a los demás de lo que uno mismo está viviendo, ¿verdad? Y otra cosa que uno hace, hermana Nancy, es quejarse. No sé, cuando uno tiene esa amargura en su corazón, uno se queja. Pero aquí, hermana Nancy, nos va a hablar un poquito acerca de cómo es cuando tenemos amargura y solo vivimos quejándonos, ¿verdad? Sí, es tremendo, ¿verdad, amadas hermanas? Porque nos vivimos quejando, sí. Y el quejarnos cargamos a los que están a nuestro alrededor. Cargamos a nuestro esposo, cargamos a nuestros hijos. Así porque es. Nos quejamos de todo, del clima, de que no salió nada bueno, que no me diste para esto, empieza uno a quejarse porque el alma está tan amargada y uno ni se da cuenta porque está tan metido en esa amargura que uno empieza a quejarse y entonces
eso puede causarte problemas con tu esposo y aún también puede venir enfermedades a tu cuerpo. Eso es lo más tremendo. Eso es porque a veces no sanamos, porque no hemos entregado realmente nuestra amargura a Dios. Así es. Por eso vienen esas enfermedades que vienen a tu cuerpo y tú dices, ya fui al doctor, tomando medicina natural y todo, pero quizás tú no te has escudriñado tu corazón realmente. Amén. Tú ya entregaste esa amargura de tu corazón, porque esa sanación va a venir por medio de que tú entregues esa amargura, va a venir libertad a tu cuerpo, amén, a tu espíritu, a tu alma, porque vas a ser libre de toda amargura. Amén, eso es lo amén que quiere Dios, sanarte. Porque si tú has ido a doctores y has ido a todo lugar y has tomado medicina natural, pero no has sanado, así es. Lo que tienes que hacer es decirle, Señor, yo te entrego mi amargura, yo perdono a mis padres, yo perdono a mi esposo, amén, yo perdono a esa persona que me hizo tanto daño. Amén, amén. Cuando tú entregues esa amargura, Dios va a sanar tu cuerpo sobrenaturalmente. Amén, porque aleluya. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Porque lamentablemente, hermana, muchas veces estamos enfermos por la amargura. Así es. Esa amargura es muy difícil, muy tremendo, porque no solo aparte enferma tu cuerpo, daña tu familia, te trae problemas. Amén. Y esa amargura es una raíz grande, como dice la hermana, que sí está sembrada dentro de nuestro corazón, esa raíz que está amarga. Porque te amarga tu cuerpo, amarga tu vida. Así es. La relación con tus hijos. Entonces, tengamos cuidado. Pidámosle al Señor que entreguemos nuestras amarguras y perdonar. Y así perdonar. Es. Así porque es. Recuerda que el enemigo sabe tu debilidad. Así y si es. Tu debilidad es que tú no perdonas, que te cuesta perdonar, tú tienes que salirle adelante al enemigo y decir no. Yo voy a perdonar a esa persona, aunque me cueste, amén, amén. En cada momento yo se la voy a entregar a Dios y amén, perdonar. Amén. Porque dice el Señor, perdonad, así yo también perdono vuestros pecados, ¿verdad? Aleluya, Él nos amén va a perdonar a nosotros. Entonces, si tú estás enferma, has ido al doctor y no has sentido esa sanación en tu cuerpo, lo que hoy quiere Dios es que tú le digas, Señor, yo te entrego mis amarguras, amén, yo te entrego a esta persona que me ha hecho tanto daño. Quizás desde tu niñez ha sido dañada. Hoy es el momento en que Dios dice, entrégame todo, amén, y tu amén cuerpo vas a quedar libre, vas a ser sanada y todo va a salir ya mejor. El Señor va a ir amén, obrando, amén, obrando. Aleluya. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo hoy está hablando a tu vida y amén quiere que tú hoy seas restaurada, que seas sanada, amén, que seas libre en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, ¿verdad? Qué interesante es poder entender esto, amadas hermanas. Y tal vez tú estés ahí viéndonos a través de la pantalla y diciendo, las hermanas se les hace fácil hablar, ¿verdad? Se les hace fácil decir porque ellas no han vivido lo que yo viví. No están viviendo lo que yo estoy viviendo. Pero déjame decirte que la palabra de Dios nos enseña que el Dios en que tú y yo creemos es un Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible. Los apóstoles vinieron y le preguntaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué difícil sería obtener la salvación? Y mi Señor Jesucristo contestó, para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Así que si tú te sientes, como decía hermana Nancy, imposibilitada a poder dejar ir esos sentimientos de falta de perdón, hoy es el día en el que el Señor te está hablando para que tú lo sueltes. Porque a mí me contaba hermana Nancy, alguien por ahí, cuando nosotros no perdonamos, dice que es en los tiempos antiguos, cada vez que una persona mataba a alguien, esa persona su castigo era, lo tenía que llevar a cuestas todo el tiempo hasta que el muerto se descomponía ahí. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera cualquiera que estaba alrededor de esa persona se podía dar cuenta que lo había matado porque lo llevaba encima y aparte por el olor tan feo que despedía el muerto que llevaba atrás, nadie quería estar cerca de él. La amargura, amada hermana, la falta de perdón, la angustia, es como eso, es como llevar ese muerto atrás de nosotros, cargarlo todo el tiempo, encima de que nos pone peso, como usted decía, nos carga,
También las personas no quieren estar alrededor de nosotros porque despide un olor tan fétido el muerto que llevan atrás. Asimismo, aunque nosotros no lo llevamos hoy físicamente, espiritualmente los demás pueden notar que dentro de nosotros despedimos ese olor de la raíz de amargura que hay en nuestro corazón por la falta de perdón. Y como decía hermana Nancy, es difícil porque no solamente afecta a tu alma, y tu alma viene a manifestarse en el cuerpo, y en el cuerpo empiezan las enfermedades. Y si ahí estamos quejándonos todo el tiempo, ahí es donde nosotros también podemos darnos cuenta que la amargura ha invadido nuestro corazón, nuestra alma, ¿verdad? Si estamos, ay, si hubiera hecho esto, ay, si me... A veces como mujeres, ¿verdad? Cuando tenemos problemas con nuestro esposo, estamos pensando, ay, si me hubiera casado con aquel que mejor mi mamá me decía, o hubiera hecho caso a mi mamá. Amada hermana, el hubiera no existe. Es tu presente lo que estás viviendo hoy. Y son parte de las decisiones que en la vida hemos tomado. Entonces, con responsabilidad y con la fuerza que el Espíritu Santo de Dios nos brinda a nosotros como hijas de Dios, debemos de levantarnos en el Señor y decir, esto es lo que tengo, y trabajar en eso. Fíjense, hermana Nancy, que yo hubo un tiempo, ¿verdad?, que no me sentía conforme con lo que yo vivía. Entonces, yo venía y me sentía quejándome de todo el tiempo, estaba todo el tiempo quejándome, hasta que una hermana una vez me dijo, hermana, en vez de estar viendo tanto el pasto ajeno en las casas ajenas, mire su pasto. Y yo le dije, ¿qué hay si mi pasto está seco y feo? Y me dijo, pues cuídelo, riéguelo. Uh-huh. Y en el nombre de Jesús, póngale empeño y su pasto se va a poner bonito como el de las otras casas. Porque al quejarnos y al tener la amargura y al empezarnos a quejar y la falta de perdón, como decía hermana Nancy, viene otra situación a nuestra vida, que es la codicia. Y la codicia también es uno de esos frutos que viene por tener raíz de amargura en nosotros. Andamos codiciando lo que los demás tienen. Y de eso viene la envidia, como usted nos decía, hermana Nancy, viene el egoísmo. Y cuando sentimos codicia, envidia y egoísmo, perdimos nuestra visión como hijos de Dios y perdimos el poder saber que somos hijos de Dios, el poder entender y tener por convicción dentro de nosotros que somos hijos de Dios y que Dios, como nuestro Padre, nos va a proveer a todos, ¿verdad? También a mis hermanos, a ellos los provee de cosas que ellos necesitan y a mí me va a proveer de cosas que yo necesito. Entonces yo no necesito andar codiciando, no necesito andar envidiando, no necesito sentir egoísmo por eso. Exactamente. Es importante que te dejes llenar del Espíritu Santo. Amén. Que nos dejemos llenar de Él, porque el gozo del Señor es hermoso. Aleluya. El gozo del Señor te va a llevar a tantas victorias, porque la raíz de amargura te va a traer a no tener victorias, a que tengas más problemas en tu casa, más problemas alrededor de tu familia. Así es. Vas a estar enferma de todo, de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón. Así porque es una contaminación tremenda la raíz de amargura que alcanza a tu familia, alcanza en tu trabajo. Quizás todos, ya viene enojada, no hay que hablarle porque se mantiene enojada. No, déjate llenar de Dios. Amén. Déjate que el Espíritu Santo obre en tu vida. Amén, porque amén. Si nos dejamos moldear del Espíritu Santo, dejamos que Él sea el que nos consuela, el que nos dé la palabra, amén, amén. Vamos a ser libres de toda raíz de amargura, porque eso es lo que quiere el Señor hoy en tu vida, amén, en nuestras vidas, amén. Porque ha habido un momento en nuestras vidas que quizás ha querido la raíz meterse en nuestro corazón, pero por misericordia el Señor viene. Aleluya, y nos liberta, nos habla, amén. Que seamos libres, porque al venir a los pies de Cristo ya somos libres. Así es. Él ya murió en la cruz del Calvario, Él ya se llevó tus enfermedades, Él ya se llevó tus problemas, tus amarguras. Amén. Solo es de creer de que nosotros somos libres, llevar un evangelio hermoso de victoria en victoria. Quizá las pruebas son necesarias, amén, para hacer probar nuestros corazones. Así es. Pero también así el Señor nos da la salida. Aleluya. No te preocupes, que esa raíz no siga creciendo. Deja de que Dios saque esa raíz, amén, de tu corazón, que Él obre en esta hora, en este día, Dios, en tu vida, que Él
sea que saque esa raíz, como ese jardinero, ¿verdad? Que se preocupa de quitar toda mala hierba en los jardines. Va, que qué bonito se miran los jardines con las flores muy bonitas, el pasto bien verde, muy bonito, porque el jardinero fue y limpió. Así mismo Dios quiere entrar hoy a tu vida, a tu corazón, y decir, yo quito esta raíz de tu corazón, yo quito esta amargura, esta falta de perdón, esta enfermedad que está en ti, hoy la quiero sacar. Entonces dejemos de que el Espíritu Santo sea nuestro jardinero. Amén. Que cuando Él llegue, deje ese pasto hermoso, deje ese corazón gozoso, deje esa frescura en nuestro rostro, que se luzca el Cristo de la gloria en nuestras vidas. Así es, y amada hermana o amiga que nos estás viendo a través de estos medios, si tú no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, hoy es el día, y tal vez por eso has venido cargada con esa raíz de amargura, hoy es el día que el Señor ha hecho, dice la palabra de Dios, en el cual Él hoy te está invitando para que tú lo recibas en tu corazón. O tú, mi amada hermana, si tal vez te apartaste porque tu esposo cometió algo y te lastimó y eso causó una raíz de amargura en tu corazón, hoy es el día en que el Señor te está pidiendo que vuelvas a sus pies, que te reconcilies con Él. Entonces vamos a orar, hermana Nancy. Amén. Vamos a pedirle al Señor por aquellas personas que nos están viendo y en misericordia de Dios quieren venir y aceptar al Señor Jesucristo. Es una oración sencilla. Si tú ahí en la comodidad, estés como estés, si quieres recibir hoy en este día al Señor Jesucristo para que Él como el jardinero arranque esa raíz de amargura en tu corazón, vamos a decirle, Padre de la gloria, hoy venimos a ti en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndote, oh Señor, que recibas nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque nos hemos apartado de ti. Hoy te recibo en mi corazón, Señor, como mi único y verdadero Salvador. Arranca toda raíz de amargura de mi corazón, toda falta de perdón, toda angustia, toda queja, Señor, en el nombre de Jesús. Ya no quiero vivir más así, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y permíteme vivir con ese gozo que viene solamente del Espíritu Santo, Señor, que no sean las circunstancias a mi alrededor, Padre de la gloria, las que me permitan, Señor, vivir de acuerdo a eso que se está moviendo, sino que sean tus promesas, Señor, lo que tú has prometido para tus hijos, lo que me permita seguir adelante. Gracias, Señor, por haberme recibido, Señor. Gracias por hoy permitirme llegar a ser tu hija. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.